Bueno, estoy en el hostal, no sé cómo se llama esto, de Madrid. Y bueno, estaba con la idea de hacer un blog, pero me olvidé el micrófono. Y aparte, pues, me da vergüenza ir por la calle con el móvil grabando. Entonces, pues, os voy a contar el tema. Llego a las 8:30 de la mañana en bus a Madrid. Estoy dando vueltas como una loca porque no encontré una entrada de metro. Me sorprendió que la tarjeta del metro aún tuviera viajes, con lo cual no tuve que comprar ningún bono 10 ni nada. Uy, estas hormiguillas, sí. Bono 10 ni nada. Entonces, bien. Y luego llegó una amiga y estuvimos ahí. Fuimos al desayunar al sitio este de los cereales. Os pondré un clip que tengo ahí en cutre. Bueno, los clips. Y luego fuimos a comer un mexicano. Ahí se me olvidó grabar ni hacer nada, pero bastante rico. Y luego fuimos al Tim Horton. En vez de brunch, hicimos como comida merienda todo junto. Me pillé una tarta de zanahoria que tenía ganas. Y nada, luego mi amigo se tuvo que ir y esta tarde no he conseguido quedar con nadie. Así que estoy de relax porque he dormido en el bus, pero tengo la espalda rotísima de dormir así en modo, no sé, sentada. Y me ayuda a dormir, que estoy con el ciclo ahora mismo de las hormonas y como me da un montón de sueño, yo me lo tomo antes de dormir y caigo redonda. Y nada, el hostal que estoy es el HIZ Hostel y es un poco raro. Y la habitación solo tiene una cama de matrimonio y ya, no tengo ni armario, ni perchero, ni nada. Y creo yo que podían poner un perchero, aunque sea detrás de la puerta, para colgar la cazadora o lo que sea. Y nada, es que donde iba siempre, que era por Sol, bueno, hay dos sitios que suelo ir, no tenían habitaciones porque he sido imbécil y no he pillado habitación hasta la semana pasada. Pero la verdad es que la cama está cómoda, estoy muy bien aquí tirada. Eso sí, Sol tiene cámara. A ver, ¿se puede cambiar de lado o no? Luego haré un clip de cómo es la habitación porque no tiene mucho. El baño es compartido, está afuera, pero estoy al lado y me gusta que tenga una fuente de agua. Así que tengo agua rica para beber. Chachi. Y nada. Y va a ser el plan porque mañana hay que madrugar. Porque hay que estar tempranísimo. Para coger el número para entrar luego en el concierto. Así que nada. Descansar un rato más. Ir al café. Cenaré. Volveré, me ducharé y a dormir ya. Porque eso, me tengo que levantar a las 7 de la mañana o así. No sé cuánto me lleva, a lo mejor, no sé. Así que eso. Ay, qué bien se está. No quiero salir. No sé grabar vlogs, lo siento. Por cierto, me he comprado esto, que es mítico así de allí. O sea, de allí de Vigo. Bueno, por ahí. No se había probado hasta ahora. Y están buenísimas, están muy ricas. Actualizo. La galleta entera es así. Marineriñas, o ¿cómo era? Mariñeiras. Mariñeiras. Si las veis, las compras que están muy ricas. Y he pensado que voy a pasar de ir al café. Porque, vale, sí, no hay en Galicia, pero no tengo tanta hambre y me da un montón de pereza. Estoy súper reventa. Voy a duchar y dormir directamente así ya. Es que no hay tele en esta habitación. Así que, sí. Ducharme, meterme en la camita, leer un rato y dormir. Habitación está casi, o sea, hay un cuadro aquí, la ventana y la cama. Está un poco aquí desperdigado todo. Y no tengo armario, no tengo nada. Y aquí falta como baldosas, han puesto aquí ¿cómo se llama? Alfombras. Y nada, el hotel es este. Y este es el de Sierra de Meira. Y nada, esta es la habitación. Y ahora cuando salga tengo el baño que es compartido y la fuente de agua. Y ya está. El baño. Y cuando entras en tu puerta te pone bienvenido, ¿no? Y estoy ahí. Y ya está la habitación. Acabo de salir de la ducha, al final no voy a cenar porque estoy súper mega cansada. Y es que me da pereza hasta andar 15 minutos para donde están los comercios.
Pero voy a lavarme los dientes y voy a aplicarme esta mascarilla comprada del Primark. A ver si me mejora un poco la cara. Aunque no me he traído mis cosas de cuidado de la cara, pero bueno, me lavo con jaboncito de la ducha. Un jaboncito natural, artesano. Cosa me he duchado todo. Y luego para los labios me voy a poner este, porque los tengo resesísimos. Y no me apetecía comprar otro bálsamo a la vida, que ya tengo 20.000 en casa. Pero a ver si con la mascarilla esa ya mejora la cosa. Uy, quiero saber dónde punto. Pues eso. Vamos a ver qué tal. Estuve todo el día con mis amigas, me levanté a 7:15, fuimos a que nos diera la pulserica, y yo conseguí el número 22. Y nada, luego fuimos de vagueo en casa de una amiga, y luego ya fuimos para el concierto. Y bastante bien, a ver, fue corto porque este hombre solo tiene un disco, y me pica el ojo. Y repitió un par de canciones, pero no sé. Sí, que le pasaba que no podía hablar, o sea, es como le daba vergüenza y no hablaba y en plan, ay, Dios mío, de verdad. O sea, no te ve, o sea, yo fue algo nuevo para ti, que llevas un montón de años de idol. Y luego mis amigas controlaban del tema y cómo se pepeaba la cosa. Nos fuimos a donde, por donde sale, para coger la furgoneta y ir a esos hotel. Y nos dio así la manica, así que high five de free, lo cual es muy guay, muy majo, la verdad. No habla mucho, pero es que no sé para dónde mirar. Estoy con el móvil grabado al revés de como normalmente grabo. Así que si no miro la cámara es porque no sé dónde tengo que mirar. Claro, que así que es muy raro. Bueno, pues. Y nada, es que hoy no hice nada más que el concierto, ya nada más. Así que queda una hora y media así hasta que salga el bus. Y esta estación de bus es tan grande que no sé cómo va. Y bueno, ya me gusta la vida. Y ya volvemos a Galicia. ¡Yay! Hasta la noche del bus. Bueno, eso. Cierro aquí el blog. Os pondré los clips de lo que he grabado en el concierto. Y siento ser tan inútil grabando blogs. Yo no nací para influencer. Bye. I'm gonna go to the gym.
Yeah, boy, get off, now you're moving. Yeah, boy, get off, now you're moving.